¿Habías pensado en el lazo de la verdad? Tanto en la película como en el cómic, la Mujer Maravilla tiene un lazo que cuando alguien entra en contacto con él, estará forzado a decir la verdad. Y si lo piensas, este lazo sería muy útil en la vida real, aunque por desgracia no existe ninguna tecnología similar en la vida real. ¿O sí? Bueno, solo como dato curioso, el psicólogo que creó a la Mujer Maravilla también ayudó a desarrollar el polígrafo, el cual comúnmente es llamado detector de mentiras. El polígrafo mide distintas variables fisiológicas, como presión sanguínea, pulso, respiración y respuesta galvánica. La idea detrás de este dispositivo es que una respuesta honesta será fisiológicamente diferente a una respuesta engañosa. Y contrario a la creencia popular, el polígrafo suele dar resultados poco satisfactorios, ya que en algunos casos se ha encontrado que tiene una exactitud del 50%, mientras que en otros estudios se menciona que es del 95%. Entonces, en el peor de los casos, el polígrafo es el equivalente de lanzar una moneda al aire y decir águila, o cara, o el lado de la moneda que prefieras, y decidir si alguien está mintiendo o no con base en el resultado. Y aún en el mejor de los casos, el polígrafo puede dar resultados que pueden llevar a no creerle a alguien inocente o a exonerar a alguien culpable. Entonces, el polígrafo no es el lazo de la verdad, ya que este no falla y por lo tanto no acusa injustamente a alguien inocente de haberse comido el último cacho de pizza. Pero bueno, para que tuviéramos un detector de mentiras perfecto, necesitaríamos algo que nos permita ver dentro de la cabeza de las personas mientras piensan. Tú sabes, algo así como la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional mide cambios en la actividad cerebral al detectar a grandes rasgos si está fluyendo más o menos sangre a ciertas partes del cerebro. Esta tecnología se usa ya que se considera que las regiones cerebrales necesarias para mentir son distintas de las áreas utilizadas para decir la verdad. Para identificar estas áreas, se le pide a múltiples personas que mientan o que digan la verdad, y entonces se observa en qué parte del cerebro aumenta el flujo sanguíneo. Y esto suena muy bien, pero hasta ahora ha sido difícil identificar áreas cerebrales que se activen con todas y cada una de las mentiras y personas. Además de que este procedimiento requiere de instalaciones muy costosas. Y tiene la desventaja que se pueden mover ciertas partes del cuerpo para confundir a la máquina, reduciendo su capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira. Por lo que nuestra búsqueda por el lazo de la verdad va algo mal. Pero aún así, todavía puede ser que el tiopentato de sodio, también conocido como suero de la verdad, sea el equivalente de la vida real del lazo de la verdad. De acuerdo a múltiples contenidos, uno tiene que inyectar el suero de la verdad para que cualquier persona sea incapaz de mentir y diga, por lo tanto, solamente la verdad, por más extraña que esta sea. Y de hecho, el tiopentato de sodio se usa en grandes dosis para hacer que alguien quede inconsciente o sedado, y en algunos casos se usan las inyecciones letales. Pero en bajas dosis, causa relajación, aunque esta relajación de las personas únicamente incrementa las ganas de hablar de las personas interrogadas, pero la información que suelen dar es una combinación entre verdad, ficción y lo que el interrogador quiere escuchar. Además, este compuesto químico también tiene la desventaja de que no hará que digas algo que no quieres. Aunque te presionen, si no quieres decirlo, no importa cuánto te inyecten, no dirás nunca que llegaste tarde porque no querías ir. Ahora, últimamente ha habido avances en las técnicas de interrogación de tanto el polígrafo como la resonancia magnética, lo que permite distinguir a los sujetos honestos de los mentirosos con mayor exactitud. Pero incluso así, por lo que pude encontrar, lo más cercano que tenemos al lazo de la verdad es una buena técnica de interrogación y un buen trabajo de investigación. Pero bueno, si tuvieras el lazo de la verdad por un día, ¿en qué lo utilizarías? Dime en los comentarios. Suscríbanse al canal. Pero sobre todo, gracias por vernos.